Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y Derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y Derecho en el Ágora. Bueno, como adelantábamos, en esta nueva columna vamos a hablar de la ley de zona fría. Bien. Comentar un poquito en qué consiste esto. Es un proyecto de ley de una diputada nacional, Liliana Schwind, del Frente de Todos, pero ha sido un proyecto que, por ejemplo, quien fue senador provincial, Federico Sufiele, lo había presentado a fines del año pasado. Sí, es cierto. A mediados. Por agosto, por ahí. Sí, más o menos. Uh-huh. Y bueno, y en estos últimos días empezó a tener relevancia porque estuvo dinamizado también la información sobre este proyecto por Fernanda Bevilacqua, que es una diputada provincial de La Sexta, y por el conocido Matías Italiano, que anduvo buscando, en una campaña de busca de firmas para que la ciudadanía adhiera a este proyecto de ley. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto de ley de zona fría? En primer lugar, hay que contextualizar y hay que decir bien a dónde se incorpora Bahía Blanca y otros distritos del Frente Marítimo de la provincia de Buenos Aires como zona fría. Bien. Como todos sabemos, o la mayoría, la nación se rige a través de un presupuesto nacional, la Ley de Leyes, que es la 25.565, y en su artículo 75 establece un fondo, te lo voy a leer entero, fondo fiduciario para subsidios del consumo residencial de gas y en garrafa para las localidades que comprenden el Frente Marítimo y subzonas del sur de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Salta. Bueno, se crea el fondo fiduciario a través de un recargo del 7,5 en la venta cuando se inyecta el gas en las redes. Y lo que establece este artículo es que tiene que haber una revisión cada 3 años de las jurisdicciones que se incorporan como zona fría. Ajá. Bueno, se realizó, lo que se tiene en cuenta sobre todo son los factores climáticos involucrados en esta cuestión. Consiste el beneficio que tiene que Bahía y otras localidades de la región sean incorporados dentro de la zona fría es una disminución al consumidor del 30% del valor del metro cúbico de consumo del cuadro tarifario para la mayoría. Bien. Y después tiene una cuestión que para mí es muy importante de destacar, que en determinadas ocasiones la reducción de la tarifa pasa del 30 al 50% cuando se dan las siguientes características. Beneficiarios o beneficiarias de la asignación universal por hijo. Ajá. Y de la asignación por embarazo, quienes perciban una pensión no contributiva, quienes sean monotributistas sociales, jubilados y trabajadores en actividad que perciban un bruto menor a 3 salarios mínimos vital y móvil. Bien. Monotributistas de categoría menor a 3 salarios mínimo vital y móvil. Seguro, quien esté cobrando el seguro de desempleo. Ajá. Quien trabaje bajo el régimen de casas particulares. Ajá. Empleades de casas particulares, electrodependientes y, bueno, toda aquella situación que la autoridad de aplicación pueda incorporar, por la que así lo determine, pueda incorporarse en este beneficio del 50%. Bien. Esto, como decíamos, cuáles son las jurisdicciones que integran la zona fría, se revé cada 3 años y se tiene en cuenta las contingencias climatológicas. Y para determinar por qué, por ejemplo, Bahía Blanca entraría en zona fría, sí, se hizo un estudio donde se comparó qué había pasado con la tarifa y con las temperaturas y con la humedad, bueno, con las condiciones ambientales. Sí. De estas jurisdicciones con la capital federal, porque se entiende que capital federal tiene una tarifa acorde a esas condiciones climáticas. Bien. Y lo que se determinó es que aumentó muchísimo la tarifa para estas zonas en relación a la temperatura y a los días de calefacción que se necesitan en el año. Ah, por ejemplo, capital tenía 1.200 días de calefacción, no, 122 días, sí, de calefacción. Me parece más razonable. Y había localidades como Neuquén, que está más o menos similar, sí, a Bahía Blanca, que necesitaba 200 y pico. Muchos, claro, más días de calefacción. Así que bueno, eso es lo que se determinó. Y también lo que se tuvo en cuenta es la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.
Como sabemos, a principios del 2015, del 2016, con el gobierno de Macri, se dispararon los aumentos de tarifas de los servicios públicos. Hubo, por el aumento del gas, hubo un fallo que llevó a la Corte, que es el fallo CEPIS, y ahí la Corte tomó el servicio público como un derecho humano. El servicio público y el acceso a ese servicio público, que sería el gas. Y lo que dijo la Corte es que tiene que haber en las tarifas y en los aumentos que pueden llegar a haber de esas tarifas una certeza, una previsibilidad, una gradualidad y una razonabilidad, evitando que las decisiones de aumentos impongan restricciones arbitrarias y desproporcionadas a los derechos de los usuarios. Y enmarcó esto también en los pactos internacionales de derechos humanos, tomó específicamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y lo terminó de descentralizar en el derecho a una vivienda digna. Estar calefeccionado, claro, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Sobre todo en el invierno, las enfermedades respiratorias y demás, forma parte del derecho a la vivienda digna. Y bueno, y también en este cuadro comparativo entre la situación de capital, que es acorde la tarifa con el consumo y con las condiciones climáticas, dice que, si se establece en lo que dice el proyecto de ley en sus argumentos, estableciendo que hay un desfasaje en las tarifas en estas regiones con el consumo, con las condiciones climáticas, si se incorpora, ya está incorporada Mendoza y la región patagónica como zona fría. Las condiciones de Bahía Blanca y todos los otros distritos que se quieren incorporar a la zona fría son muy similares a Mendoza y la región patagónica, y el artículo 16 de la Constitución establece la igualdad y dice que a iguales circunstancias, igual tratamiento, y eso es lo que termina de conjugar la necesidad de que nuestro distrito y gran cantidad de distritos de la región sean incorporados a la zona fría, al artículo 75 del presupuesto nacional. Bien, eso seguramente es un reclamo histórico, pero como bien vos decías, con esto que fue la disparada de los precios de las tarifas de servicios públicos 2016, 2017, 2018, bueno, se necesita más que nunca. Después también el tema de las tarifas hay que mirarlo. Por suerte ahora venimos ya con un año de tarifas planchadas, congeladas, que digamos que aún así siguen estando altas, digamos. Sí, y también esto excede, ¿no?, lo de la cuestión de la incorporación a la zona fría, la diferencia que hay en el costo entre un metro cúbico de gas natural de red y de garrafa. Sí. Es abismal, y muchas veces quien no tiene acceso al gas son los sectores más vulnerados en sus derechos. Claro. Y también está bueno que se tenga en cuenta para la tarifa las garrafas y no solo el gas de red. Claro, sí, ahí hay otra injusticia que hay que tener en cuenta. Bueno, escuchamos un poco de música y ya seguimos.